El contraataque podríamos iniciarlo o construirlo desde tres situaciones diferentes. La primera opción sería después de balón recuperado o robado por la defensa. La segunda es tras rebote defensivo. Y por último, después de canasta recibida. Cuando se recupera el balón, es habitual que podamos encontrar ventaja para concluir el contraataque con éxito, ya que es una situación inesperada para el equipo rival. No es fácil establecer una organización previa del ataque por la multitud de variables que se pueden dar en este tipo de situaciones, pero sí animar al jugador con balón a atacar el aro con decisión mediante dribbling o valorar la posibilidad de pase a un compañero adelantado mejor situado. Debemos incentivar el rebote defensivo del base, aunque descuide su faceta de cerrar rebote al base rival, ya que este normalmente suele hacer balance defensivo y no ir al rebote ofensivo. Si nuestro base captura el rebote, se evita el riesgo de pérdida del primer pase y se aumenta la velocidad en la organización del contraataque. Los pivots deberán cerrar bien rebote bloqueando a su par, anticipar la trayectoria del balón y tener buen timing de salto para atrapar el rebote lo más alto posible. Una vez que se capture el balón, se deberá protegerle con los codos abiertos. Sería interesante que el pívot que coja rebote pudiera girar en el aire para caer encarado al aro contrario y así poder realizar un primer pase más rápido. Con balón en el pívot, tras rebote o recuperación, podemos buscar la posibilidad de pase largo si existe opción clara de contragolpe, aunque no será nuestra primera opción. Para realizar el primer pase, el base buscará línea de pase a la banda del lado del rebote, a la altura del tiro libre más o menos. Realizará fintas si hay adversarios. El pase del pívot debe ser rápido, pero seguro y preciso, evitando pases bombeados. El base, antes de recibir, deberá mirar el campo hacia adelante para tener la información necesaria que le ayude a la toma de decisiones posterior. Será aconsejable que el base reciba el movimiento para acelerar la construcción de la contra. Una vez que el base tiene balón en la banda, podemos llevar la pelota al centro con bote o pases para realizar el contraataque tradicional. Otra posibilidad será realizar contraataque lateral conduciendo el balón por la banda. Podemos realizar el contraataque de tres calles ocupando rápidamente los aleros las calles laterales bien abiertos a las bandas para mejorar línea de pase y dificultar la labor a la defensa, sin perder de vista al balón. También se puede hacer el contraataque de cuatro calles corriendo por el carril central el pívot que no coge rebote si es rápido, y el base por el espacio intermedio entre la calle central y lateral. Hay que buscar, si es posible, finalizar con tiros de alto porcentaje, como bandeja de los aleros, un lanzamiento cercano del pívot que corre por delante del balón, con el tráiler
que se incorpora en segunda oleada. O, por último, con un lanzamiento exterior, si el jugador tiene buena mano, está libre de marca y existe posibilidad de rebote.